Hola, bienvenidos. Un gusto reencontrarnos en Doble Vía para hablar de los temas que tienen que ver con el tránsito. Vaya si serán preocupantes algunas cifras que se conocen en nuestro país y que se siguen sucediendo. Por ejemplo, que sea la principal causa de muerte de nuestros jóvenes el tema de la siniestralidad en el tránsito. Y para tener diferentes enfoques y para ir aprendiendo todos juntos es que como comenzamos nuevamente este ciclo. Y hoy vamos a hablar de los más chicos de la casa, aquellos que por lo general deberían tener los mayores cuidados, sobre todo los padres a la hora de transportar. Portarlos en los vehículos. Vamos a recibir y así vamos a comenzar el programa de hoy a Pablo Romero, que es director ejecutivo de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Estás especializado además en el tema de la seguridad de los niños en los automóviles, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Bueno, sí, nosotros desde que empezamos a trabajar en el 2008 vimos que este era un flagelo que teníamos en el Uruguay y a partir de, bueno, de intercambio con el exterior, específicamente Estados Unidos, con la NHTSA, que es el órgano regulador de Estados Unidos, y una organización llamada Safe Kids, tuvimos la oportunidad de poder ir a dar los cursos, dar todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños y, bueno, tener la tecnicatura en certificación de sistema de retención infantil. Eso significa poder conocer las distintas opciones que podemos tener dentro del vehículo para que el niño vaya seguro. Seguramente debe ser uno de los pocos, además, en Uruguay con esa tecnicatura. ¿No? Somos dos, Rosa Gallego, la coordinadora de programas de educación de seguridad vial en la Fundación, y yo, y en Latinoamérica somos los únicos también. Y que parte de una fundación, además, privada, ¿no? Algo que por lo general pasa, lamentablemente, en Uruguay. Se avanza primero desde lo privado para después comenzar con la reglamentación, ¿no? Bueno, sí, en realidad es como dicen las organizaciones, las fundaciones, estamos en los lugares donde no se trabaja o no se ven determinados problemas y tratamos de esa manera poder empujarlos. Cuando se lanza lo que fue la Ley Nacional de Tránsito, la 18.191, empezamos a hacer un diagnóstico de la misma y vimos desde el comienzo de que no se tenía un tratamiento especial para el cuidado del niño dentro del vehículo. Ese fue el puntapié inicial por el cual decidimos empezar a estudiar y a trabajar sobre este tema. Si nos tuviéramos que regir directamente por lo que la ley dice hoy por hoy, según el artículo 31, literal D, un bebé de 2 meses debería ir con un cinturón de seguridad dentro de un vehículo. Claro. Cosa que no es factible. Pero por suerte, y gracias al trabajo tanto con el gobierno, con la UNASEF, con la Intendencia, con las demás intendencias y otras organizaciones que estamos trabajando en Uruguay, bueno, ya hay un proyecto de ley en Parlamento y se está trabajando en cuestión de poder tener la mejor cobertura de seguridad para los niños. En el próximo bloque vamos a ver un informe especial que hicimos contigo, pero mostrando concretamente el programa Punto de Control que ustedes tienen, que es justamente para enseñar a los padres a cómo llevar a los niños, cómo colocar las sillas, qué cuidados hay que tener, ya lo vamos a ver en el próximo bloque. Pero decíamos recién fuera de cámara, se lo conversábamos, hay un tema de conciencia muy fuerte también, porque cuando no está la reglamentación, pasa por la voluntad muchas veces de la gente que está involucrada en el tema, ¿no? Sí, partimos de la base que realmente en Uruguay lo que nos encontramos fue la conciencia que realmente se puede trabajar más allá de la ley. Y siempre hablamos y decimos lo mismo, digo, no tenemos que tener una ley o algo que nos obligue para hacer las cosas bien. Cuando hablamos del cuidado de nuestros niños, obviamente que nadie quiere hacerle mal a un niño, lo que le falta son herramientas, es conocimiento del tema para poder hacer y dar los pasos de un buen proceso. Entonces, a partir de eso es que empezamos a trabajar en todo esto. Realmente notamos, no solamente por la sociedad, con todo aquel que tenga un niño a cargo y que tenga que viajar en un vehículo, sino que desde el gobierno y de los importadores, empresas y demás, todos entendieron la concepción de lo que estábamos hablando y todos han puesto su grano de arena para que hoy por hoy estemos sin una reglamentación, sin una ley obligatoria, hoy todavía, pero sí con la conciencia de que tenemos que hacer las cosas de esa manera. ¿Qué puede pasar con un niño que no está protegido dentro del auto? Porque después vamos a ver en el informe cómo se coloca la silla, cuáles son los beneficios, depende de las edades, cómo va colocada la silla también dentro del vehículo. Pero ¿qué pasa cuando, que la mayoría, lamentablemente, todavía de los vehículos uruguayos pasa esto, de que los niños no llevan esa protección? Bueno, está comprobado que el niño, vamos a hablar del 1,5 metros, hasta el 1,5 metros de altura, para poder tener en forma adecuada, para estar una persona adecuada en el vehículo, debe tener más de 1,5 metros de altura. ¿Por qué? Porque el cinturón de seguridad directamente le pasa por el cuello y eso hace, bueno, puede llegar a tener consecuencias realmente malas. Cuando hablamos del 1,5 metros, por un tema de un estándar y una medida que se trabaja con los autos y la salida del cinturón de seguridad de la parte posterior del vehículo. No estamos hablando ni de los asientos delanteros. Claro, el cinturón en realidad no sirve de nada para cuando un niño mide menos de esa estatura. El tema es que sirve para sujetarlo, pero está comprobado por todos los testeos en los laboratorios en el mundo de que las lesiones son gravísimas en toda la parte de cuello. Entonces le hace el efecto látigo, directamente le va a producir una secuela en las en la parte del cuello y ahí, bueno, clínicamente puede tener lesiones
capaz que hasta irreversibles. Uh-huh. Tú decías, hoy no es tan caro comprar una silla, por ejemplo, como podría ser en otro momento. Seguramente si alguien nos está viendo ahora y está viendo este informe y tiene hijos y tiene un automóvil, dice, bueno, ¿cuánto me saldría a mí poder adaptar el vehículo que tengo con las medidas de seguridad que ustedes están planteando? Bien, ese fue uno de los tantos mitos que tuvimos que trabajar y hacer campañas justamente para poder desmitificarlo. Este, uh-huh. Hoy por hoy, con 1.500, 2.000 pesos, se puede tener la posibilidad de tener una silla para llevar al hijo correctamente dentro de un vehículo. Tal vez pueda ser mucho dinero, puede ser poco, yo creo que es más que accesible. Es menos de un tanque de nafta. Entonces, si uno quiere realmente acceder a una silla y que tenga norma técnica internacional y poder llevar al niño correctamente, con ese importe, hoy, por varios años, puede llevar al hijo, bueno, o a un niño debidamente sentado. Lamentablemente en Uruguay no se ha avanzado en el tema de poder tener un chequeo propio, ¿verdad?, de las sillas que se colocan. Exacto. Eso, bueno, falta todavía. Sí, cuando empezamos a trabajar en el 2008-2009, el primer diagnóstico, y lo que vimos era que prácticamente el 90% de las sillas que se importaban y se vendían en el mercado local no tenían norma técnica internacionalmente reconocida. ¿Qué quiere decir eso? De que eran elementos de que se traían porque en el mundo no servían y se vendían y se comercializaban en Latinoamérica. El tema de que un elemento de seguridad tenga norma técnica es lo que a vos te garantiza, porque fue testeado de que en determinado protocolo, determinado estándar, funciona. Bien, entonces, en esos momentos vimos que realmente esto no se estaba dando, porque un porcentaje muy alto no lo traía. Tuvimos las reuniones con todos los importadores, o por lo menos con los que tenían más del 90% de la venta acá, entendieron de lo que estábamos hablando, y hoy por hoy podemos decir que gracias al trabajo de los importadores también y de la gente, el 95% de las sillas que se comercializan tienen norma técnica. Uh-huh. Es muy difícil para el ciudadano poder saber qué norma técnica es la que valida o lo que no valida. Bueno, pero con la Sociedad Uruguaya de Pediatría se creó, junto con la Fundación, un sello recomendación, que ese sello recomendación es un colgante celeste que dice que esa silla está avalada por la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Fundación Gonzalo Rodríguez. Uh-huh. Lleva un trabajo administrativo, porque acá no tenemos un contralor, un órgano que pueda, como el ATU o como de repente la Facultad de Ingeniería. Nosotros tenemos que trabajar con los importadores, conseguir los certificados de importación, son lo que se llaman las cédulas de cada silla, trabajar con eso, sacarle fotografías a las sillas, mandarlas al laboratorio de origen y ahí pedir que nos hagan el macheo de que realmente esa silla, con esas fotos y con esos certificados, corresponde a la norma que, bueno, en Europa o Estados Unidos, de donde venga la norma, realmente es válida. ¿Qué origen suelen tener las sillas que se están vendiendo acá? Bueno, los orígenes son varios, pueden venir de varias partes del mundo. Generalmente se producen en China o en Asia, digamos. La gran cantidad de fabricantes y demás están en Asia, pero las procedencias de las normas pueden cumplir con normas tanto europeas como americanas, como neozelandesas, japonesas, depende. Eso, hay varias normas que contemplan los elementos de seguridad. Pablo, vamos a hacer la pausa, después ya nos vamos a ir directamente al informe en tu terreno de trabajo, ¿no? Allí en el punto de control que están en el Automóvil Club, ¿verdad? Automóvil Club, exactamente, Colón y G. Uh-huh. Y allí reciben a la gente que puede simplemente pedir un turno, un horario para ir a chequear si realmente, por ejemplo, su silla o las sillas que tiene colocadas en el automóvil están realmente como deben estar, ¿no? Exacto, se pone en contacto con la fundación, allá tomamos una ficha donde empezamos a llenar datos para realmente ver a qué nos vamos a afrontar cuando estemos en el punto de control. Ahí vamos ya haciendo un filtro, como nos ha pasado que hay autos que quieren llevar la silla y no tienen cinturón de seguridad, por ejemplo. Entonces hay pasos previos al punto de control. Y una vez que estamos en ese lugar, bueno, a través del informe lo vamos a ver, lo que estamos haciendo es dando pequeños tips de cómo deben de ir las sillas bien colocadas y los niños. Y sobre todo los temas es el mapeo, ¿no? De que esas sillas realmente sean las adecuadas para el niño y para el vehículo. Cosa que realmente nos sorprendió, porque prácticamente el 100% de las sillas que hemos visto hoy por hoy, en estos casi un año de trabajo en el punto de control, estaban mal colocadas. Sí, vamos a ver incluso un ejemplo de Pablo recomendándole a una persona, a una mujer así que fue con su automóvil, justamente que tenía muy mal colocada esa silla. Ya lo vamos a ver en el informe. Te agradecemos y ya nos vamos a la pausa.